¿Ya pueden ver la pantalla? Ya, ya se ve. Okay, okay. Bueno, me presento, yo soy Miriam Lilian Jiménez Arriola y les voy a estar dando el tema que es tratamiento nutricional en la hipertensión. Bueno, antes que nada, hay que recordar que la presión arterial pues va a ser la fuerza que va a ejercer la sangre sobre las paredes de los vasos. Y esta se divide en pues la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica pues va a ser la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes arteriales durante la contracción del corazón, y la diastólica pues va a ser lo mismo, pero durante la relajación. Y como ya sabemos, pues la presión arterial está regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y bueno, se considera que una hipertensión arterial, cuando encontramos que nuestro paciente ya tiene una presión arterial de por lo menos una presión sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio y una presión diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Esto pues para la correcta medición, pues ya sabemos que existe una norma oficial mexicana, que es la NOM 030 SSA2. Y bueno, no estaría indagando mucho en esto por cuestiones de tiempo. Y pues se puede dividir en diferentes grados, ¿no? El grado 1, grado 2 y grado 3, según pues el grado de presión arterial que encontremos. También en algunas guías, como es la JNS8, pues se habla que en adultos mayores o que tengan 60 años de edad, se requiere de uso de tratamiento farmacológico cuando su presión arterial ya es mayor a 150 90 milímetros de mercurio, y en caso de que se encuentre alguna comorbilidad, como puede ser la diabetes mellitus, en este caso se inicia el tratamiento farmacológico desde que la presión arterial supera los 140 90 milímetros de mercurio. También tenemos que tener especial cuidado con los ancianos mayores de 80 años, ya que no podemos bajar la presión arterial a menos de 120 milímetros de mercurio en la presión sistólica, porque esto está relacionado a mayores complicaciones cardiovasculares. Y bueno, va a haber por lo menos cinco intervenciones que podemos recurrir sobre nuestro paciente hipertenso, de los cuales una va a ser la disminución del peso. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros pacientes hipertensos pues va a estar relacionado a un síndrome metabólico, es decir que, bueno, por esto de la epidemia de la obesidad, es bastante frecuente que nuestro paciente hipertenso pues se encuentre en un estado de sobrepeso o que tenga un IMC de 30 o mayor a 30. Entonces, una de las directrices que podemos nosotros manejar con nuestro paciente hipertenso es intentar mantenerlo en un peso corporal normal, o es decir, en un IMC que se encuentra entre 18,5 a 24,9 kilogramos sobre milímetros cúbicos. Y esto también se ha visto que se relaciona a una disminución de la presión arterial sistólica entre 5 a 20 milímetros de mercurio por cada 10 kilogramos de peso perdido. En general, también se dice que por cada kilogramo de peso perdido, pues se puede esperar una disminución de 1 milímetro de mercurio, tanto en la presión arterial sistólica como en la diastólica. Otra directriz o intervención que se puede manejar con los pacientes hipertensos es una dieta tipo DASH, de la cual les estaré hablando más adelante también, pero pues en general, ahorita les diré que es una dieta que es bastante rica en frutas, vegetales y productos lácteos descremados, así como también consiste en una disminución de los contenidos de grasa saturada y grasa total. Y esto va a condicionar pues una disminución de la presión arterial entre 8 y 14 milímetros de mercurio. También pues vamos a proponer una disminución de sodio en los alimentos. Lo recomendable es que se disminuya el sodio a menos de 2,4 gramos de sodio al día. Y pues esto también va a condicionar una disminución de la presión arterial, ¿no? Una actividad física aeróbica también es bastante recomendable y tiene relación también con la disminución del peso.
Así como también la moderación en el consumo de alcohol, del cual les estaré hablando también más adelante, pues nos va a condicionar de igual manera que se disminuya la presión arterial. En general, en pacientes hipertensos que lleguen a pesar más del 115% de su peso corporal ideal, se deberán de incorporar a un programa individualizado, perdón, para la reducción de su peso. Y pues esta dieta tipo DASH de la cual les estaré hablando, pues también nos va a ayudar mucho porque va a reducir, nos va a permitir reducir las dosis o el número de fármacos necesarios para controlar la hipertensión. Por ejemplo, se habla de que en varios estudios estandarizados se ha visto que la monoterapia solo con la dieta DASH ha permitido controlar a pacientes hipertensos en grado 1. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que en la práctica diaria, pues esto varía porque para empezar, al paciente le va a costar un poco de trabajo adaptarse a la dieta. Entonces, se recomienda que empecemos el tratamiento nutricional junto con el tratamiento farmacológico y a medida que nosotros vamos viendo que también se ajusta a nuestro paciente a la dieta, pues entonces ya podemos ir reduciendo paulatinamente las dosis de los fármacos y pues si todo va bien, incluso pues dejar de depender de ellos. Bueno, y pasando a lo que es la dieta DASH, pues DASH lo que significa es Dietary Approaches to Stop Hypertension, que se traduciría más o menos como aproximaciones dietéticas para detener la hipertensión. Y pues va a constar de una dieta que va a tener estas características. Va a ser hiposódica, va a ser rica en frutas y verduras, baja en grasas saturadas y también rica en alimentos que contengan pues calcio, potasio, magnesio, y esto pues está relacionado con el consumo de las verduras y las frutas. También va a contener mucha cantidad de fibra, lo cual pues nos va a ayudar a controlar también en caso de que esté relacionado al síndrome metabólico, pues a reducir los picos de glucemia durante las comidas. Y bueno, para cualquier tipo de dieta, la verdad es que no solo la DASH, hay que valorar cuál es la disposición del paciente para hacer cambios, los cambios dietéticos que se requieren para llevar a cabo este tratamiento nutricional. Y pues también tenemos que establecer una buena relación médico-paciente, porque nuestro objetivo es involucrar al paciente en la resolución de los problemas, toma de decisiones y pues también en el establecimiento de los objetivos. Entonces, una de las primeras cosas que les decía de la dieta DASH es que va a ser reducir el sodio, porque se habla que generalmente cada incremento de 10.000 equivalentes al día de sodio, pues va a estar incrementando la presión arterial sistólica entre 3 a 6 milímetros de mercurio, y lo que realmente se recomienda consumir en adultos es una dieta que tenga o contenga menor a 2.300 milímetros de sodio al día. En caso de que estemos hablando de niños hipertensos, la cantidad recomendada sería de 4 a 8 años, una cantidad de sodio de 1,2 gramos y de 8 a 11 años sería una cantidad de 1,5 gramos, así como en la adolescencia, pues sería de 2,5 gramos. En general, las dietas hiposódicas no pueden causar, bueno, no causan hiponatremia, a menos que, por ejemplo, en los niños se encuentren pues, en épocas de calor y tengan una sudoración intensa, o cuando tengan algún padecimiento o una enfermedad en la que cursen con vómitos y diarrea, y pues estaría hablando de una pérdida salina y pues deshidratación. También se pueden obtener mejoras adicionales reduciendo el sodio a un consumo de 1.500 miligramos al día, pero esto va a estar contraindicado en pacientes que padezcan de insuficiencia cardíaca. También se debe de incluir las instrucciones sobre la lectura de las etiquetas alimentarias, porque, por ejemplo, en los alimentos que son ultraprocesados, si bien en la información nutricional
pero estas generalmente vienen explicadas por ración del alimento o porción del alimento, y la porción generalmente no incluye el paquete entero. Por ejemplo, si yo ahorita me fuera a la tienda a comprar digamos, un paquete de galletas, la información nutricional que me estarían dando en la etiqueta sería por la ración, y a lo mejor la ración es una sola galleta cuando el paquete entero contiene 6 galletas. Entonces, hay que enseñarle al paciente realmente a cómo leer estas etiquetas, y lo que se va a considerar aceptable van a ser aquellos alimentos que contengan menos de 10 miligramos de sodio por ración. En caso de que sea un agua mineral, pues van a ser aceptables si contienen menos de 40 miligramos de sodio por litro. Y otra cosa que también podemos recomendarle a nuestro paciente es evitar el uso excesivo de la sal al cocinar, porque una cucharadita de sal, o lo que sería la cuchara cafetera, aporta más o menos 2.400 miligramos de sodio. Entonces hay que tener cuidado con eso, y pues en algunos casos tal vez se opte por eliminar de plano toda agregación de sal que se pueda realizar a la comida. También hay algunos sustitutos de sal, pero estos normalmente no son utilizados. Bueno, otra característica de la dieta DASH es que es rica en potasio, calcio y magnesio. En general, la recomendación de ingesta de potasio en adultos es más o menos de 4,7 gramos al día. Y pues estos minerales se van a encontrar pues en las frutas, hortaliza y las verduras, que sean normalmente de hoja verde. Y bueno, se dice que generalmente una dieta rica en potasio pues también va a ser rica en magnesio, y va a ser baja en sodio. Y hay que aquí tener en cuenta algunas consideraciones. Por ejemplo, si nuestro paciente ya está en tratamiento farmacológico en base a diuréticos de ASA y tiazidas, pues esto va a condicionar a que tenga una pérdida pues de potasio en la orina, y por lo tanto tal vez habría que valorar la necesidad de aumentar el potasio en la dieta. En casos de que nuestro paciente esté en tratamiento con IECAs, estos pueden potenciar el efecto hipercalémico. Entonces, a lo mejor aquí tendríamos que valorar disminuir la ingesta de potasio. También se ha descrito que podría haber algún efecto benéfico particular del calcio en el tratamiento y la prevención de la hipertensión inducida por el embarazo, la preeclampsia. Y también que un mayor consumo de productos lácteos, porque son ricos en calcio, podrían disminuir la presión arterial en los niños. Otra cosa de la cual les hablé es que va a ser una dieta también reducida en grasas saturadas, y lo más recomendable es que se incrementen pues las grasas monoinsaturadas, como son los ácidos grasos omega 3, o bueno, podríamos recomendar que se ingirieran aceites de pescado a una dosis recomendada, pues sería mayor a 2 gramos al día, lo cual podría tener pues efectos benéficos sobre el peso, y también nos ayudaría a reducir pues la aparición de enfermedades cardiovasculares. Así como también se recomienda el ejercicio, ya había mencionado que era de tipo aeróbico, puede ser de moderado a vigoroso, como sería caminar rápidamente por lo menos 3 o 4 veces a la semana, con una duración promedio de 40 minutos. También se va a caracterizar por ser alta en el consumo de fibra. Con esto se debe de tener un poquito más de cuidado, porque si el paciente no está acostumbrado a consumir mucho la fibra, pues va a tener como ciertos efectos adversos, porque va a tener alteraciones de gastrointestinales a corto plazo, como pueden ser la distensión y la diarrea. ¿Por qué? Porque la fibra, como ya habíamos visto en la clase anterior, pues absorbe mucho el agua.
Entonces nos puede causar diarrea y pérdida pues de líquidos, por lo tanto también se recomienda que haya al mismo tiempo una ingesta de por lo menos 2 a 2,5 litros de agua al día. Y pues y también se recomienda empezar con aumentos graduales de la fibra. Y pues la fibra se va a contener en las frutas, verduras, hortalizas, así como los cereales integrales. También se habla de que el ajo podría estimular a la síntesis de óxido nítrico, el cual pues ya sabemos que es un potente vasodilatador que se sintetiza por el endotelio, pero no se han hecho muchos estudios con el ajo y realmente no se aconseja que solo se dependa del ajo para controlar la hipertensión arterial. Otra cosa es que tendríamos que reducir la ingesta de alcohol, porque el alcohol puede producir resistencia al tratamiento hipertensivo, sobre todo si habla de los IECAS. Y pues la ingesta de alcohol máxima recomendada en los varones sería de 300 mililitros de etanol al día, lo cual equivale a 720 mililitros de cerveza, o a 300 mililitros de vino o 60 mililitros de whisky. En las mujeres y en las personas, en los varones muy delgados, pues la ingesta tendría que reducirse a la mitad, es decir, que tendrían que consumir menos de 15 mililitros de etanol al día. Y pues esto porque el alcohol contribuye a incrementar la presión arterial cuando su ingesta rebasa lo recomendado. Y otras cosas que de las cuales también se hablaba en el libro es que en investigación algunos aminoácidos que pueden ser benéficos para el control de la hipertensión arterial, como sería la arginina, el cual es precursor de la síntesis de óxido nítrico, o también la en la medicina, en lo que es la medicina alternativa para el tratamiento de la hipertensión, pero de igual manera tampoco nos han hecho muchos estudios con respecto a si realmente existe alguna ventaja en incluirla en la dieta. Y pues la cafeína más bien tendría un efecto contrario, tal vez, pero no sé, y de igual manera no se ha comprobado del todo que tenga pues algún, que realmente afecte la presión arterial. O sea, se sabe que la cafeína puede causar un aumento agudo de la presión arterial, pero generalmente esto suele ser muy leve e incluso en algunas personas no se presenta. Si bien puede que se presente más en algunos hipertensos, pues ya sería muy, muy individualizar, perdón, para recomendar o no quitar la cafeína de la dieta. Ay, bueno, aquí estaríamos viendo las porciones en la tablita del lado izquierdo, de cuáles serían las porciones recomendadas según el grupo de alimentos y según, obviamente, el régimen DASH. Por ejemplo, los cereales, las porciones de los cereales serían de 6 porciones para para una persona cuyos requerimientos serían de 1.600 kilocalorías. Y pues esto, pues ya sabemos que los requerimientos calóricos de cada persona pues van a variar dependiendo desde su peso corporal ideal, su estatura y su grado de actividad física. Entonces, obviamente una persona que realiza más ejercicio, pues a lo mejor puede tener unas porciones mayores de ingesta de cada grupo alimenticio. Y por ejemplo, pues en una persona cuyos requerimientos son de 1.600 kilocalorías, a lo mejor puede consumir hasta 4 frutas, mientras que una persona con altos requerimientos calóricos puede consumir hasta 6 verduras al día y no habría problema. Y bueno, también tenemos que saber
¿A qué nos referimos con una porción? Por ejemplo, una porción de cereales, a lo mejor sería una rebanada de pan o media taza de cereal seco o media taza de arroz cocinado. Y por ejemplo, una porción de las verduras sería una taza de verduras de hojas crudas o media taza de verduras cocidas o también 180 milímetros de jugo de vegetales. Yo, bueno, también puede ser 180 milímetros de zumo de frutas. Aquí es, esto es lo que a lo mejor les puede causar un poquito de confusión, porque en la clase pasada vimos que lo más recomendable es que se coma la fruta entera y no tanto el jugo de frutas porque contiene más carbohidratos. Sin embargo, pues investigando un poquito, porque yo no sabía, no dimensionaba qué tanto eran 180 mililitros, entonces aquí se los puse. En realidad 180 mililitros pues no es mucho, es realmente un vaso pequeño que si acaso mide de altura unos 8.2 centímetros. Entonces, pues sí, se podría considerar que esta sería una porción adecuada de frutas y pues no podría contener tantos carbohidratos, a mi parecer. Y pues también equivaldría a una porción, por ejemplo, de una fruta media entera o creo que aquí dice un cuarto de taza de fruta desecada o media taza de fruta. Esto también pues va a depender de si son, por ejemplo, una manzana o son uvas. Bueno, también se incluyen perdón, los productos lácteos semidescremados. Se tiene que tienen que ser semidescremados debido a que pues los lácteos, digamos, la leche entera tiene pues porciones o contenidos adicionales de grasa, por lo tanto se debe de hacer énfasis en que tienen que ser productos lácteos semidescremados o descremados. Y pues de aquí, pues una porción se estaría hablando de 240 mililitros de leche o una taza de yogur. En carnes y aves, pues se va a hacer preferencia por consumir, bueno, una porción sería de 85 gramos de carne y pues esto debe de ser cocida, digamos, se debe de evitar que pues los alimentos fritos, ¿no? Porque estos tienen una alta cantidad de grasas saturadas. En el caso de frutos secos sí se pueden consumir, pero más o menos en una dieta cuyos requerimientos son de 1.600 kilocalorías, por ejemplo, pues solo pueden ingerirse a lo mejor 3 frutos secos a la semana o 45 gramos o media taza de frutos secos. También en grasa, pues las porciones serían de 2 a 4 y pues podría esto ser una porción, una cucharadita de margarina. También se debe de enfatizar que una cucharadita se refiere a una cucharada de tipo cafetera, la cual pues podría contener 500 mililitros. Ya un cucharón, digamos, más grande, pues podría contener 15 mililitros y realmente pues sí hay que dejar en claro a qué tipo de cucharada nos referimos con esto al paciente. Y por ejemplo, aquí les puse un menú de muestra que venía en el libro de igual manera y pues se ven, lo que podemos observar así rápidamente es que bueno, se va a incluir de 5 comidas, va a ser el desayuno, comida, cena y las 2 colaciones. En el análisis nutricional, pues vemos que es una dieta para una persona cuyo requerimiento calórico va a ser más o menos de 1.980 kilocalorías. Y vemos que el sodio, por ejemplo, se encuentra dentro de lo recomendado, que si recuerdan, se recomendaba una ingesta menor a 2.4 gramos de sodio. También el requerimiento de potasio está bien porque
Lo recomendado era de 4,7. Ay, bueno, algunas observaciones acerca de la dieta es que, por ejemplo, si nuestro paciente está en tratamiento con antagonistas del calcio, pues debemos de recomendarle que no consuma el jugo de toronja porque este contiene pomelo y este puede interferir con la degradación de esta clase de fármacos, es decir, que va a aumentar su disponibilidad biológica y por lo tanto puede aumentar pues sus efectos y con ello pues sus efectos adversos. También pues podemos estar tratando con pacientes que sean intolerantes a la lactosa y pues una de las cosas que tiene la dieta DASH es que queremos incrementar la cantidad de calcio ingerida, por lo que a lo mejor tendríamos que evaluar si nos conviene añadir alguna clase de enzima lactasa para que nuestro paciente pues pueda consumir estos alimentos o emplear otras estrategias para sustituir a la leche, porque también el calcio, pues, hay varias verduras que son ricas en calcio y también se debe evitar el consumo de regaliz, que contiene ácido alicilrícico, el cual pues se caracteriza por tener un efecto mineralocorticoide y pues esto también puede antagonizar el efecto de los antihipertensivos, puede elevar la presión arterial y también se tiene que tener cuidado con la ingesta de tiramina, que si bien incrementa la liberación de noradrenalina, lo cual nos puede en un inicio incrementar la presión arterial y esto se acentúa más si nuestro paciente todavía está tomando antidepresivos de tipo inhibidores de la MAO. Entonces tenemos que interrogar acerca de qué otros tratamientos, bueno, fármacos está tomando nuestro paciente para para hacer la recomendación de que no consuma alimentos muy ricos en tiramina, como como pueden ser algunos chicles, aquí les puse los quesos curados también. Bueno, aquí les puse varios ejemplos, los bombones también son ricos en tiramina. Tal vez también hay que evaluar si, bueno, interrogar si nuestro paciente está tomando algunos laxantes, antiácidos o productos herbolarios, porque estos también pueden contener bastante sodio. Por ejemplo, el sal de uvas picot, pues tiene bicarbonato de sodio, el nombre ya lo dice, tiene sodio. Y bueno, los medicamentos, otros medicamentos que pueden elevar la presión arterial son los esteroides, los ergotamínicos y los vasoconstrictores nasales. Entonces también hay que indagar sobre si nuestro paciente a lo mejor está tomando alguno de estos. Y eso sería todo de mi parte. Esta es mi bibliografía. Ok, chicos, pues prácticamente las claves en la nutrición del paciente hipertenso. La dieta del paciente con hipertensión es igual que la dieta saludable para cualquier persona o para cualquier paciente con alguna enfermedad metabólica. Prácticamente es tener un mayor consumo de vegetales, de frutas, de productos naturales y evitar los productos industrializados porque son muy altos en sales. El consumo de potasio, bueno, lo marcan como que hay que incrementar el consumo de potasio, pero en realidad el potasio pues viene en frutas, verduras, leguminosas y cereales. Entonces, per se, si tenemos una dieta basada en estos grupos de alimentos, vamos a tener una buena ingesta de potasio. La dieta DASH, pues su premisa principal es prácticamente limitar el consumo de sodio a 2,3 gramos al día y aumentar el consumo de productos de origen vegetal y tener el consumo de carnes rojas máximo una vez a la semana. Entonces, realmente no es que con la dieta vayamos a curar o a llegar exactamente a las metas de hipertensión, pero sí es importante
que el paciente hipertenso lleve este tipo de alimentación, no solo por mejorar el control de la presión, sino también disminuir el riesgo cardiovascular. Recuerden que la hipertensión es un factor de riesgo cardiovascular mayor, es un factor de daño endotelial y por tanto las recomendaciones nutricionales pues van enfocadas a no contribuir aún más al daño cardiovascular. Es decir, evitar grasas trans, consumir baja cantidad de grasas saturadas, disminuir el sodio, controlar la cantidad de colesterol, consumir abundante fibra y antioxidantes, etc. Entonces, realmente no es que haya una dieta especial para el paciente con hipertensión, pero si el paciente con hipertensión, el que está bien controlado, debe llevar una ingesta de sodio saludable, como cualquier otra persona que no tenga hipertensión, que es de 2.3 gramos al día. Pero si el paciente tiene un descontrol muy importante, se sugiere disminuir el sodio aún más hasta 1.5 gramos al día. Y hay veces que el paciente, nosotros es muy fácil decirle al paciente, bájele a la sal. Y entonces el paciente cree que bajarle a la sal es solamente quitar el salero de la mesa. Y lo cual no es así. La mayor cantidad de sal que nosotros y de sodio que nosotros consumimos proviene de alimentos que no nos damos cuenta que contienen altas cantidades de sodio. De ahí la importancia, bueno, que el nuevo etiquetado advierta si un producto es alto en o excesivo en sodio. ¿Por qué? Porque quiere decir que supera los límites de sodio que deben de contenerse por porción, que son 10 miligramos. Entonces, prácticamente todos los productos industrializados, todos prácticamente tienen exceso de sodio. Esto del sodio que no vemos, del sodio que nos comemos y no vemos, les voy a poner un ejemplo. Aproximadamente una salchicha promedio tiene entre 400 y 500 miligramos de sodio, una sola salchicha. Y les apuesto que ustedes no se hacen su torta de salchicha con una salchicha, ¿no? Mínimo dos. Hay quien se hace hasta con tres salchichas. Son aproximadamente, de solo las tres salchichas, son 1.5 gramos de sodio. Es decir, que ya llevan más de la mitad del sodio que deberían de consumir en un día. Y luego, pues, el pan de sal, ¿no? El bolillo, la telera, que también contiene... aproximadamente han de contener entre 150 a 200 miligramos de sodio. Entonces, de su torta de salchicha, pues ya llevamos 1.500 de la salchicha, más 200 del pan, 1.700. Y le ponemos mayonesa, le ponemos frijoles de lata, le ponemos queso. Entonces, prácticamente en una torta de salchicha podemos llegar a tener hasta los 2 o 2.5 gramos de sodio. Entonces, imagínense los pacientes que no se comen una torta, se comen dos o la acompañan con una Coca-Cola, y eso estamos hablando de un solo alimento. Después llega a casa y consume más alimentos que están guisados con Knorr Suiza, que les pusieron sal añadida, lo acompaña con tortillas y otra vez refresco. Y en la noche, en la cena, pues nada más se cenan un vaso de leche con un pan de un pan dulce, y el pan dulce también tiene entre 150, 200 hasta 250 miligramos de sodio. Entonces, se ha dicho que los mexicanos en promedio llegamos a consumir hasta 4 gramos de sodio al día, o sea, casi el doble de lo que deberíamos consumir. Y si se fijan, no es en realidad el salero, no estamos midiendo la sal. Rara vez alguien se come una cucharada cafetera de sal, que es la que contendría aproximadamente los 2.5 gramos. Más bien es que no nos fijamos que todo lo que consumimos que viene industrializado, embutidos, enlatados, conservas, panadería, harinas, cereales, galletas, pan de caja, jugos, refrescos, todo contiene sodio. Entonces, esa es como pues, la indicación más puntual que se le hace al paciente con hipertensión, es que modere su consumo de sodio. Evidentemente hay posturas, hay algunos estudios, algunas escuelas que mencionan que hay pacientes que no importa su consumo de sodio en cuanto a su presión arterial, es decir, no impacta su consumo de sodio, son sodio no sensibles, pero la mayoría de los pacientes, sobre todo
nuestros pacientes mexicanos son sensibles a las cargas de sodio. Entonces, son pacientes que sí se hipertensan con sodio y por ende, pues las indicaciones son disminuir el consumo. 2.5 gramos si están bien controlados, 1.5 gramos si están muy descontrolados o tienen crisis hipertensiva. Bien, no sé si hay alguna duda, chicos. Sí. Buenas noches. Creo que ahorita mi compañera Jennifer quería preguntarle algo, pero bueno, por mientras, ahorita que mencionó lo de el nuevo etiquetado, quería preguntarle si realmente considera que está funcionando para los pacientes, para que ellos sepan qué están consumiendo, o ha notado que no ha sido como de utilidad. En realidad, ninguno de los etiquetados que hemos tenido hasta ahora han tenido un impacto medible. Es decir, no se ha hecho un estudio de impacto. Es decir, ¿cuántos casos de diabetes menos tenemos o cuántos casos de hipertensión menos tenemos o cuántos pacientes lograron más su control o lograron su mejor control de diabetes o hipertensión con este nuevo etiquetado? Esos serían estudios de impacto. Y en realidad no los hay, no están todavía descritos. Sin embargo, es una manera de crear cierta conciencia. Lo que hacen los etiquetados, este tipo de etiquetados, es crear algo que se llama alimentación consciente. Es decir, si tú vas a un, supongamos que vas a un restaurante, ¿no? Y pides tu pizza de siempre y te la comes y dices, qué rica pizza, pedí unos cuantos, una cerveza a lo mejor, dos cervezas, tres, no sé. Y sales de ahí muy feliz porque pues, saliste con cerveza y una buena pizza. Si en tu menú, de la pizza y las cervezas, te pusieran todas las calorías que te estás ingiriendo, te apuesto que te generaría cierto cargo como de conciencia y tal vez para la siguiente vez puede que tú respondas de una manera más limitada. Es decir, digas, bueno, ya no me voy a comer la pizza entera, solo me voy a comer la mitad. Estos etiquetados lo que deben de ir creando es una alimentación consciente, es decir, estoy consciente que me acabo de comer 4,000 kilocalorías en un bar, entre las bebidas, entre la comida, entre la botana, me vuelvo consciente de las 4,000 calorías que consumí, pero ustedes y yo sabemos que son calorías. Y sabemos qué efecto tienen las calorías en nuestro cuerpo. Sabemos que las calorías excesivas se van a convertir en grasa, en triglicéridos, etc. Pero la población no. Entonces, aunque la población le digamos, esto tiene muchas calorías, esto tiene mucho sodio, esto tiene mucha grasa, como que no termina de hacerlos conscientes, como que nos falta todavía educar más a la población, a lo mejor con más información en medios masivos, ¿no? ¿Qué es una caloría? ¿Qué pasa con esas calorías extra que te comes? Se van al abdomen y el abdomen crece, se llena de grasa mala y eso te ocasiona riesgo de infartarte y de morirte joven. No sé, como un impacto más orientado a que sepa la gente qué hacer con esa información que se le da. Porque prácticamente si ustedes se han fijado en la población que no pertenece al medio médico y que no sabe qué es una caloría y que no sabe qué es... ¿qué diablos pasa con las calorías? Pues realmente leen el etiquetado y dicen, no me importa, ¿no? Tiene mucho sodio, tiene mucho azúcar, de todas maneras me lo voy a comer y toda la vida me lo he comido y lo voy a seguir comiendo. Entonces, no hay todavía una medición objetiva que yo te pueda decir, sí, está demostrado con números el impacto que ha tenido en la salud en general poblacional, aún no se ha medido, pero su función más que ese impacto es ir generando conciencia en la población, pero tenemos mucha población aún con mucha ignorancia en el ámbito nutricional y también con demasiada apatía, ¿no? Entonces, aunque le pongamos ahí exceso de sodio, pues no le importa, ¿no? Igual se come sus cacahuates, ¿no? Y no va a escoger ninguno de nosotros. La otra parte es que ahora como médicos, seguro ustedes han escuchado pacientes que dicen, es que a mí no me dicen que sí puedo comer y que no puedo comer con mi diabetes y con mi presión alta y mis grasas altas, ¿no? Entonces ahora ya no hay texto
Porque simple y sencillamente tú le vas a decir a tu paciente, no consuma alimentos que estén etiquetados, que digan exceso de azúcares. Y entonces tu médico, pues ya no te puede reprochar tu paciente, ay, esos quién sabe cuáles son, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están etiquetados. Y lo que no esté etiquetado es lo que es de origen natural, es decir, frutas, verduras, cereales naturales, leguminosas, etcétera. Y aún así esos también traen sus etiquetas, pero están racionados, se dan raciones permisivas. Entonces ya no hay como ese pretexto también de que el paciente diga, es que yo no sabía que no debía tomar coca, porque aunque no lo crean, hay pacientes con diabetes que llegan y nos dicen, es que nadie me dijo que yo no podía tomar coca. Entonces eso es un pretexto muy fácil para la población, ¿no? De echarle la culpa a que solo damos metformina, a que no le daban cita, a que no le decías, etcétera. Entonces ahora ya la población sabe que, bueno, debe de evitar esos alimentos que están semaforizados con excesos de calorías y excesos de sodio. Si ustedes se fijan, incluso que ayer preguntaban de los productos light, hay muchos productos light que dice bajo en sodio, ¿no? Y ves el etiquetado y dice exceso de sodio. Entonces, en realidad, sí, está reducido en sodio comparado con su presentación normal, pero no es un producto considerado como tal que no tenga sodio o bajo en sodio o saludable, ¿no? Entonces, ahí es donde entra esa controversia del etiquetado. Es un mejor etiquetado en términos de informar a la población. ¿Por qué? Porque antes el etiquetado que existía, pues la población no sabía interpretarlo. Es más, algunos médicos no saben interpretarlo. Entonces, esta nueva etiqueta, pues por lo menos ya el paciente dice, ay, esto tiene mucho sodio, ¿no? Y me dijeron que yo no debo comer sodio. Pues igual y mejor no me lo como. Y antes no sabían leer. En realidad la etiqueta, pues no sabían si esa era buena, era mala, no sabían interpretar ni comparar productos. Entonces, de alguna manera, bueno, está un poco más dirigido hacia población un poco menos capaz de interpretar las etiquetas, pero por otro lado también la población aún no sabe analizar o concientizarse del todo de lo que está diciendo esa etiqueta. Es decir, exceso de sodio, pues qué padre, ¿no? ¿Y eso qué? Que tenga exceso de sodio. O sea, todavía tenemos que explicarles qué significa eso, cómo prescindir de ese producto excesivo en sodio, etcétera, ¿no? Si ustedes se fijan, las dietas, los menús que hemos visto hasta ahora, ninguno dice frijoles de lata a la costeña o verduras enlatadas, no sé, la sierra, ¿no? Ninguno dice que consumamos ese tipo de productos, tampoco dice salchicha de pavo. Sí usamos salchicha de pavo, en realidad sí la usamos, porque son alternativas para variar el menú, porque no siempre los pacientes pueden estar con pollo, pescado y carne. Pero procuramos pues buscarle, ¿no?, las bajas en sodio, las que son de pechuga, de pavo, ¿no?, que están ligeramente más bajas en grasa, pero aún así no son del todo considerados alimentos saludables. Lo más saludable debería ser que sus sándwiches sean de pollo asado o sean de atún o sean de pescado blanco. Que bueno, así como que una torta de pescado blanco, pues como que no es muy apetecible a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces también acuérdense que las dietas, los menús deben ser adaptados a las costumbres del paciente y a el lugar donde se encuentra el paciente, ¿no? Obviamente aquí casi no comemos, por ejemplo, jamón serrano, pues no es mucha la población que está acostumbrada a consumirlo, y qué bueno, porque es un jamón lleno de grasa trans, grasa saturada y de sal. Entonces, eso es lo que está buscando hacer el nuevo etiquetado, volvernos conscientes de lo que estamos comiendo. Saber que, ok, me lo comí, pero estoy consciente de que comí mucho sodio y comí muchos azúcares simples. Y a lo mejor si voy a consulta y me dicen, oiga, es que su glucosa está altísima, debe dejar los azúcares simples, la próxima vez que vaya y tome en mis manos una lata de chongos zamoranos y lea que es excesivo en azúcares, tal vez
mi cerebro diga, no, espérate, es que estoy descontrolado la glucosa, mejor no. ¿Sí me explico? Mientras que antes ibas, tomabas los chunks zamoranos y nada te decía ahí, aguas, cuidado, esto es veneno, ¿no? Lo agarrabas y vámonos, se los comían. Entonces, esa es como la intención del etiquetado, ¿no? Pero un impacto como tal aún no ha sido medible. Gracias, doctora. Sí, yo tenía una duda. Es que muchos dicen que es mucho mejor la sal de mar que la sal pues fina. ¿Y si hay un cambio o es lo mismo? Es lo mismo porque finalmente es sodio. La diferencia es que la sal refinada prácticamente, si tú tomas 2 gramos de esa sal, pues es la cantidad de sodio que contiene es mucho más alta que si agarras 2 gramos de sal de mar, porque la sal de mar trae otros minerales. O sea, en términos de relación con el peso, la sal de mar, el grano es más pesado porque contiene otros minerales y por tanto la proporción de sodio que contiene es menos que si agarras los mismos 2 gramos de sal refinada. No sé si me explico. Por eso es que dicen, no, es mejor que le pongas sal de grano, porque te da como la idea de que le estás poniendo sal, pero en realidad contiene menor cantidad de sodio. Contiene aparte otros minerales y esta es la razón por la que pueden llegar a recomendar que uses sal de grano. Pero en realidad cuando un paciente lo tenemos con insuficiencia cardíaca y está con francoedemas y descompensada y está hipertenso y no logramos controlarlo, nunca le decimos deje la sal refinada y use la de mar. Realmente no es una recomendación saludable, pues. Pero si un paciente está controlado y va a consumir sal porque la va a consumir, pues preferimos decirle consuma la sal de grano porque, bueno, en su proporción tiene menos sodio y tiene otros minerales a diferencia de la sal de la refinada. Lo mismo aplica, por ejemplo, con el azúcar mascabado y todo esto. La diferencia es la proporción de sacarosa que contiene cada una, ¿no? En una misma cucharada de ambas, pues va a tener mucha más sacarosa la refinada, ¿no? Porque viene refinada, viene purificada, pues. Entonces es un concentrado de sacarosa, mientras que la mascabada, pues tiene algunas otras mezclas de azúcares. Gracias, doctora. Ok, chicos, es un buen ejercicio que un día ustedes hagan su recordatorio de 24 horas, ¿no? Acuérdense ayer todo lo que comieron, siendo sinceros para ustedes mismos, y traten de calcular la cantidad de sodio que consumieron y la verdad es que se van a sorprender, porque realmente sí consumimos muy por arriba de 2.3 gramos de sodio, que es lo recomendable como saludable para cualquier persona, ¿eh? No solamente el paciente hipertenso, sino para cualquier persona. Bien, chicos, pues si no hay mayores dudas, entonces nos vemos el día lunes porque tengo otra clase ahorita, ¿vale? Sí, doctora, gracias. Buen fin. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora.